Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Jackie Flores y este es mi hogar. Gracias por darle play al video de hoy. Es un placer para mí volver a estar con ustedes en esta ocasión decorando mi pequeña cocina. Aquí les estoy mostrando pues el área, muchachas. Mi cocina, para quienes ya la conocen, pues saben que es muy pequeña. Las chicas nuevas, bueno, les digo, mi cocina es una parte de mi casa que también es muy pequeña. Entonces pues vamos a estarle dando un toquecito de otoño. Aquí tengo ya toda el área limpia y les muestro todas las, las cositas que tengo, tampoco, tampoco son muchas como para decorar. Y este, bueno pues ahí arriba estuve dejando nada más esos floreritos. Siento que así pues va mejor. Ahorita no le quiero poner todavía una guirnalda, sino que pues eso ya lo dejamos para la decoración de diciembre, que es así, va con todo, piedras, palos y todo, le vamos a estar poniendo de decoración. Aquí voy a estar poniendo al lado de, de mi estufa, eh, por aquí empieza mi cocina o mi barra de mi cocina, voy a estarle poniendo esta canasta, con ese cestito que estuve comprando en Prichos, muchachas, lo estuve pintando, estuve poniendo allí todas mis cucharas que sí utilizo, y en esos frasquitos que también son de Prichos, Aquí casi todas mis decoraciones de prichos valga la redundancia. Este voy a estar poniendo el aceite. Este eh, pues se supone que es un pimentero muchachas, eh, pero pues no tiene pimienta, pero sí está muy bonito para decoración. Miren esta otra es una macetita de prichos que yo estuve agarrando para ponerle mi sal, la sal de, de mi cocina. Le estuve haciendo su tapita con estas rueditas de madera. Me quedó, la verdad, muy bien. Me gusta mucho cómo se, se ve. Es un color neutro, un color cafecito clarito. No sé por el, el aro, pues no deja distinguir bien los colores. Pero es ese cafecito clarito que estuvo saliendo en las macetas de prichos. Miren, por acá tengo este que es un, eh, un frutero. Que así se usa. Yo lo estuve pegando porque es de esos que se hacen como, como resorte, muchachas, pero es de madera. Entonces, pues no ocupan nada, o sea, no, no se le puede echar nada. Tampoco lo ocupo, pero de, de decoración, pues se ve muy bonito. Es en forma de una manzana. Yo lo estuve eh, lijando para quitarle el color que tenía. Lo dejé en color natural y le pinté la foto que tenía ahí. Este, la estuve pintando también en color blanca porque esa lo compré en el Tianguis y es usado. Miren también otra cosa que encontré en el Tianguis fue esa cucharita negra que yo la, ya les había eh, mencionado que la había comprado y la estaba guardando precisamente para esta ocasión. La pongo en un a cucharas de madera que yo hice. En mi estufa pues vamos a estar poniendo esta charolita. Las cosas que no son del Tianguis son de prichos chicas así de que esta es de el Tianguis. Este, está muy bonita, es de Halloween. Aquí voy a estar poniendo estas toallitas que son de prichos. Ya tiene que, que, que las tengo de, de, decorando mi, mi hogar, las diferentes partes de mi hogar. Como no hice eh, servilleta de calabacitas, chicas, pues me tocó ponerle esa que es de un pay de calabaza. Entonces, pues todo queda en familia, ¿verdad? Por acá de este otro lado de mi estufa tengo esas repisitas pequeñas Donde esta pues está tan juntita a la, a la gabinete de arriba Que no le caben muchas cosas Entonces estuve poniendo esas tacitas con esos platitos Y estuve haciendo esta calabacita que es de unicel con mecate eh, Me dio una idea por las cosas de temu que están, están saliendo Acá en la de abajo voy a estar poniendo ese platito de mimbre Y estas calabacitas que yo también las hice Ah, el año pasado me parece. Son de madera y ahí las voy a estar dejando. En la parte de abajo, muchachas, voy a estar poniendo esta charola. No es muy muy ancha, es pues es delgadita, es, es ha de tener como unos 7 centímetros de ancho. Ahí voy a estar poniendo esta que es mi pesa. Vieran qué útil es esta pesa, muchachas. Es del tianguis. Eh, le voy a poner esta calabacita que estas son del año antepasado me parece que es sazón de bodega ahorrera si no es del año antepasado es del año pasado pero si sí, ya no es de este año chicas no he ido a ver si hay calabazas este, a un ladito de ella voy a estar poniendo este botecito que es de prichos con esa plantita y este lo estuve pintando muchachas porque era en color rosa, pero pues como estoy decorando en un tono neutro con naranja, pues estuve pintándolo en ese color. Y miren, esta calabacita es de yeso, esa la estuve haciendo apenas. Eh, no tiene mucho que, que la hice. Se las iba a grabar, pero ¿qué creen muchachas? Que no me salió como yo quería. Entonces siempre de lo malo rescato lo bueno. Se le pudo dar forma de calabaza y hice mi calabaza. Miren esta tablita la estuve decorando con las plantillas que eh, compré en Temu de esta temporada. Vieran qué uso le he dado a esas plantillas, chicas. Uf, son una maravilla de verdad. Y eso es lo que va a estar ahí en ese lado. Acá a un ladito de mi fregadero voy a estarle poniendo esa tablita que yo ya tenía. Voy a estarle poniendo estos botecitos que son del jabón. Miren, este de tanto uso ya hasta se está rompiendo la etiqueta. Y este otro es de Aurrera, de Bodega ahorrera Este tiene jabón para las manos. Y miren, esa es mi escobetilla que estuve comprando en Temu. Y le voy a estar poniendo esta tablita uh, por la parte de atrás. Es una hoja. Esa yo la hice, chicas. Estoy bien orgullosa porque yo también sé cortar la madera. Con la caladora, pero sé cortarla, muchachas. <laughs> Así de que, bueno, pues la voy a estar luciendo también. Miren, este es mi alacena, mi gabinete en donde yo tengo mis cosas, pues de mi despensa. El cajoncito que veían a un lado del, del hornito, pues tiene despensa. Todos estos eh, contenedores tienen despensa. Todo, todo esto es mi despensa. No me gusta mucho, chicas. Trato de acomodarlo y de ponerle lo más bonito que yo. Pues puedo, se me ocurre o, o que este, veo de algunas ideas que veo en, en internet, pero no me gusta del todo. Yo quisiera mejor un mueblecito con puertas. Pero bueno, pues, chicas, es lo que hay. Agradezco tener, aunque sea este mueblecito. De verdad lo agradezco mucho. Así es de que pues le busco la mejor de las formas. Por último, en mi barrita voy a estar poniendo esta eh, charolita que esa yo la. La hice con todas estas florecitas que son de Shane, chicas. Eh, estas eh, las estuve comprando en el año, pues en, lo, en principios de año. Están bien bonitas, me gustan mucho. O oh, fue el año pasado. No recuerdo bien, pero son de Shane. Estuve haciendo en ese jarrito una vela porque sí, yo también quería mi vela de jarro. Entonces la hice, chicas. Por la parte de arriba de este gabinete tengo esa ese frutero que también está bien bonito ese azul esas este ramas o, o esa plantita es artificial es de Shane ahí y miren en esas repicitas estuve decorando así no les grabé muchachas porque eh, no tenía la escalerita entonces andaba haciendo allí mis desfiguros pero estuve poniendo ese tapetito o más bien ese platito de mimbre esa esa Cuadradito, eh, se, es una manualidad que tienen en el canal chicas, también estoy usando las plantillas de Temu Miren, estuve poniendo esos cuadritos aquí y esta calabacita que esta es de cartón Esa la hice mucho antes de tener los canales, pero si ustedes quieren se las puedo hacer No sé, a lo mejor se las, hago, se las haría de madera o de cartón, ustedes díganme y yo se las hago y bueno chicas, pues este es el resultado final de mi cocina. Espero de verdad que les guste, que les dé ideas. Este, antes de irse, por favor, regálenme su like, compartan este video para que más gente llegue al canal. Apóyenme en eso, no sean malitas. Este, eh, Coméntenme también qué les parece esta decoración, pues muy sencilla, muy simple en mi, en mi pequeña cocinita. Yo de verdad agradezco a Dios tener una cocina, un espacio. Eh, donde pues desplayarme, ¿verdad? De, eh, decorar a mi gusto. No tengo muchas cosas, no, no puedo comprar muchas cosas tampoco, pero las que tengo me gustan y pues les saco el mayor provecho, muchachas. Y si no las tenemos, pues en este canal las hacemos y las tenemos. Muy a nuestra manera. <laughs> eh, síganme por favor por mis redes sociales, mis otros canales. Y les dejo el link directo a todas ellas. También a mi este, código de descuento de Temu. Eso es solamente pues, para chicas de, que apenas van a, a descargar la aplicación. Espero les sirva. Y bueno, pues por mi parte es todo. Las quiero mucho. Gracias por el apoyo. Y las espero en el próximo video. Bye.